Dani Calleja, es nuestro gran capitán, nuestro capitán desde que yo tengo conocimiento. Yo llevo 5 años aquí y lleva siendo capitán 5 años. Muy agradecido a él por todo lo que hace. Dani Calleja, por favor. El siguiente es el más pequeño del equipo, David, lo llamamos Bob, ¿vale? Y es la persona que nos guarda a todos, ¿vale? Es la persona que tenemos de referente en la línea. Dentro de la gente grande, como veis, es el más grande y es un referente dentro y fuera del campo. Gracias a todos. Alberto, Alberto Mariano, vamos por Alberto, todo el mundo conoce por Turón, obviamente de Turón. Gracias, Alberto. Lleva 5 años y tiene 20 años, ¿vale? Empezó con esto con 15 años. Aquí todo lo que veis, pues empezó siendo un mito, así hay fotos por ahí por Facebook de delante, no era nadie, y de repente pegó el tirón, pues pidió el resto, y cuando nos dimos cuenta, está jugando a la selección española. ¿Vale? Es verdad que está jugando a la selección española de una categoría o una versión sin contacto que se llama FLAP, pero sigue siendo la versión española de fútbol americano, ¿vale? Gracias por lo que... Otro David, aquí lo tenemos. Estas son todas las personas que llevamos mucho espacio y cubrirse detrás de él en el campo y que ayudaron bastante. Perdón. Bueno, ya no vas a estar veterano, ¿no, señor Siga? ¿Mira cinco ya? Vale, tuvo un mal año, tuvo 3 años, un año por trabajo, por otros motivos. Por eso me pidieron. Simón, también es uno de los grandes referentes que tenemos, una de esas personas que puedes dejar a su libre albedrío, sabes que te va a cumplir dentro y fuera del campo. Muchas gracias por venir. Otro de las jóvenes promesas, no sé si esto se me está viendo, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Está funcionando, no? ¿Hola? Bueno, tengo otra de las jóvenes promesas, también tiene. Otro que tenía 20 años, empezaste con. Empezó con 16, un poco más tarde. Pero tenemos una persona que está explotando ahora mismo, que hace cuánto acabó la final. Entonces, ¿una pasada? Hace una semana quedó MVP del torneo de aquí de Asturias, del campeonato de Asturias, también de FLAP, de la versión sin contacto. Todos ustedes, Vicente, Ariachete. Todo lo que puede inflar, ¿vale? Y también, que también os agradezco, ¿cuántos años llevas ya? 3 meses.
fue uno de nuestros pioneros en el equipo junior, ¿vale? Un equipo que este año no existe porque no hay liga básicamente y se complicó un poco la cosa, pero fue uno de nuestros pioneros en el equipo junior, que es el equipo sub-19, y este año ya está con el equipo absoluto, así que un aplauso para él. Tienen 3 años, más o menos están todos en la media, salvo los vegetorios ya que llevamos 5, 6 o 7. Canal, nada, que decir de él, desde el primer día yo creo que es una persona que se le complica por el trabajo, trabaja en una formación, si no me equivoco, se le complica el trabajo y aún así siempre cumple, siempre está en todos los eventos, siempre va a todos lados. Una persona con la que no hace falta que se sume a la lista, sino que ya sabes que cuentas con él para todo, así que muchas gracias, Canal. Este es un hombre que entró este año y quiero que hable para que todos veáis dónde viene. Es Anthony, ¿vale? Este hombre es un flamante fichaje, no es ningún fichaje. Simplemente se tuvo que venir aquí a Oviedo a vivir. Jugó en Francia, ¿en dónde jugaste? En el norte. ¿En la Universidad de Lille? Es una ciudad. La ciudad de Lille, es el equipo de la ciudad de Lille. Viene de Lille. Y este año pues tenemos la gran suerte, y de verdad, cuando vais a vernos un partido, veis la gran suerte que tendremos cuando lo veis jugar, porque es un espectáculo. Así que nada, mil millones de gracias por venir a Oviedo y por venir a Oviedo más, pues, Anthony. Esta gente toda, esta gente que este año ha venido aquí, nos hemos engañado, por así decirlo, y ha empezado este año. Empezamos a entrenar oficialmente que en septiembre, un poco antes. Y aquí los tenéis, empezamos este domingo a jugar contra los Rovega Berserkers y aquí están todos ellos, ¿vale? Dando el callo y siendo uno más. De verdad, no se diferencia que hayan empezado hace 3 meses. Puedes decir, pues muy mal hasta que el grupo, o que es muy buena hacer, ¿vale? Vosotros decidís, yo creo que es muy buena opción para este grupo. De verdad, sois un lujo todos. Alex, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Alejo, ¿cuántos años tienes? 15. Tiene 15 años, ¿vale? Y sí, es un poco más grande que yo. Y nos va a dar muchos frutos, ¿vale? Tiene el problema de la edad, tiene el problema de las reglas, tiene un montón de problemas y aún así está viniendo a entrenar, está viniendo a hacerlo todo y de verdad es un ejemplo. Ojalá todos los niños fueran como él, tanto de grandes como de entregados. Y de verdad, aquí tenemos el futuro de Matos, no hay más. O sea, esto es el futuro de Matos. Alejo, Marcos, una persona a la cual yo odio entrenando porque bueno, es la posición contrapuesta a mí y no hace más que marcarme durante todo el entrenamiento. Vale, de verdad, es una persona buenísima a todos los niveles, espectacular jugando, es verdad que también le ayuda mucho que sea un friki de la NFL, al final si eres un friki de la NFL vienes aquí ya sabes mucho, pero es un espectáculo también jugando. Es insoportable jugar contra él y sabes que si está él en la zona, tienes que olvidarte de esa zona porque no puedes jugar, de verdad, nos va a dar muchas alegrías. Y lo veréis. ¿Qué número tienes para que se acuerden? El 21. No lo sabe todavía ni siquiera. Todavía no puedo mentir. El 21 lo veréis, de verdad. Un gran espectáculo, Marcos. Muchas gracias. Tenemos aquí a Fer, mi pupilo. Digo mi pupilo porque este es el hombre que me guarda a mí la espalda, literalmente, ¿vale? Juega de corredor. Es la persona a la que yo enseñé a jugar de corredor. Y el que me defiende a mí y el que está conmigo detrás. Fer es una persona muy entrenada también, una persona que le dices esto y no lo tienes que volver a repetir, que se le queda todo, nada más que lo dices, un lujo de persona, un lujo de jugador, y que de verdad también me va a dar muchas alegrías a mí, a todo aquel equipo y a todos vosotros si nos vais a ver. Vais a ver los cortes que hace, vais a ver cómo corre, cuando coge campo libre, y el espectáculo que es, bueno, que hace. Muchas gracias, Fer. Bueno, todos los pequeñitos, también juega de línea, este juega contra mí también, no le tengo mucho cariño en el campo, pero va a ser una de las grandes novedades en defensa, ¿vale? Yo juego en ataque, él juega en defensa y siempre me está crujiendo en los entrenamientos. Aquí tenemos a Óscar, otro de los baluartes de esa línea de la que hablamos y que intentará destruir al equipo contrario para que nosotros podamos hacer algo. Así que de verdad, esperamos verte mucho en el campo y gracias, Óscar. Y aquí tenemos a Pedro. Pedro viene del rugby. Hay mucha gente que todavía confunde fútbol americano y rugby. Si queréis preguntarle qué es lo mejor, preguntárselo directamente, no voy a meter en ese aprieto ahora. Pero viene del rugby y nada, en 2 meses ya sabe cómo todo esto, sí, perfectamente. Y también es una línea defensiva, también juega en ataque, pero ya veis, más o menos por tamaño sabéis de qué juega cada uno. Nada, muchas gracias por estar aquí y adiós.
Aquí tenemos a otra de las personas que apunta muy alto, muy, muy alto. Va a apuntar todo lo alto que él quiere, todo lo alto que él se quiera esforzar. Vale, os lo digo en serio. Él lo va a ver y vosotros, si tenéis la suerte, lo veréis también. César es una persona entregada, rápido, eléctrico y que es un espectáculo dentro del campo. Es un lujo pasarle balones porque sabe que los va a coger. Entonces, cuando tienes a gente así en el campo, es un lujo. ¿Vale? Muchas gracias, César. Ahora os dejo ya directamente con entretenido. Os vamos a poner un vídeo de presentación del equipo, un poco la ciudad y el equipo, y luego os contaré algo más, ¿vale? Un poco de la liga y nada, disfrutad.